a tots i totes i benvinguts a Fem Esport, benvinguts al seu programa d'informació esportiva. Avui anem a tractar un tema d'un esport a priori, podríem dir minoritari, perquè no es parla tant habitualment d'ell, però que dona moltíssimes alegries setmanes de setmana a la nostra comarca i també a la nostra ciutat, com és el ciclisme. I és que estem d'enhorabona. Este cap de setmana passat va tindre lloc a Sant Jordi, al nord de Castelló, el campionat de la Comunitat de Valenciana, el campionat autonòmic, on van tindre una campiona en la seva categoria i també una quarta classificada. I a més, a partir de ahí bueno, y per el seu historial ha sigut seleccionada en la selecció de la Comunitat Valenciana per a competir en la en el campionat de de seleccions i a més la segona també està, està com a reserva per si de cas passarà alguna coseta, encara que es mereixia estar també seleccionada. Parlem de Carla Banyuls i Carla Martínez que ara les presentarem. Amb nosaltres està el seu entrenador Javi Puente, Javi, molt bona vesprada. Hola, Buenas tardes. Bon dia. Club TriSport Gandia. Club Triasport. ¿Cómo estás? Bien. Muy bien. Están con nosotras precisamente las dos ciclistas, Carla Bañuls. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien. Oye, enhorabuena, que ganaste el Gracias. fin de semana. Y Carla Martínez, que quedaste cuarta y que te has quedado a las puertas de esta seleccionada. Sí. Muy cerquita, muy cerquita. Bueno, vamos a empezar. ¿Cómo, cómo las viste este fin de semana en San Jordi, allí cerquita de Vinaros? Eh, pues bien, bien. Como siempre, es que llevan ya tantas carreras en toda la temporada que fue una más, vamos, una más. Carla nos ganó, como en teoría nos suele Carla Bañuls, para Carla, Bañuz, sí, Carla Bañuls, sí, Carla Bañuls, llaman Martínez. Carla. Carla Bañuls lleva toda la temporada menos una carrera, no Carla, menos una. menos una carrera, las ha ganado todas. Era más previsible y Carla Martínez, pues muy bien dentro de lo dentro de un de, 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 dentro de lo del papel que tenía que tener hizo lo que, lo que tocaba un cuarto puesto que estaba muy bien entrando al sprint con segunda tercera estamos o sea, hablando de campeonato autonómico en este caso el de este fin de semana de este fin de semana una, sí. una de esas competiciones autonómicas cómo está el nivel de la comunidad valenciana en cuanto a ciclismo femenino eh, ciclismo femenino va, va años este año tienen muy buen nivel tienen muy buen nivel eh, Carla Martínez por ejemplo se ha quedado a las puertas otra chica que estaba también de, en todas las, todas las categorías desde pequeñita arrasando que casi siempre llegaba detrás de Carla, se ha quedado a las puertas también de poder ir al Campeonato de España, porque Campeonato de España al final solo van cuatro seleccionadas dentro de la comunidad valenciana. Pues el nivel está súper alto, súper alto, súper alto. Esto entiendo que eh, da más valor todavía, más valor. tanto al primer puesto sí, como sí, al sí, cuarto sí, en sí, este sí, caso sí. en el autonómico. Sí, sí, da, de este da valor, de da valor. Porque va a temporadas, lo que te digo, a lo mejor el año que viene pues hay un pelín menos de nivel o a lo mejor incluso más. Pero eso no se ve hasta que no llega el año que le corresponde ser seleccionadas, no. No se puede saber. Sí. Bueno, contadme vosotras, eh, en San Jordi, este fin de semana, cada año primero, por ejemplo. Cuéntame, ¿cómo viviste tú esta, esta prueba? ¿Cómo fue? ¿En qué consistía la prueba, primero que todo? Eh, dábamos 13 vueltas a un circuito cerrado que tenía 1,400 km y eh, dábamos 13 vueltas, que era un total de 19-20 kilómetros uh -huh. Y eh, la carrera no fue muy dura, fue... Que se podía llevar bastante bien eh, y en la última vuelta empezaron ya a marcar un ritmo más fuerte. Y cuando quedaba media vuelta, yo ataqué y tiré a esta meta para hacer el sprint. Y ganaste. Contrante. Se arriesgó, ¿eh? Se arriesgó. Sí. Yo bueno. creo que se arriesgó. ¿Se arriesgó porque No lo teníamos mente, estudiado ¿verdad? eso, no lo teníamos planeado eso. ¿No, no entraba dentro de.? de eh, no, no, yo cuando la vi atacar desde a 500 metros ya o a 600 o 700 metros, dije no llega. No, sí, yo le dije. Pa, cuando pasó por mi lado, le dije, ya tira, tope, tira. Porque yo, porque uh, uh, se adelantó. Pero aún así, gracias a que se adelantó, el sprint fue un poquito más fácil para ella. Porque al final. Eh, aceleró tanto a 600 metros o 700 que ya dejó una distancia considerable con la segunda y entró como entró sobrada entró sobrada Ahí está. Ah, si hubiera el sprint hubiera sido un poquito más corto no hubiera entrado tan sobrada porque las otras sí hubieran podido aguantarle pues mejor sí, la rueda más más seria claro pero se arriesgó se arriesgó tú Carla demasiado. Martínez cuéntanos cómo cómo lo viste tú pues fue una carrera como dijo como ha dicho Carla lenta que se podía aguantar todos y al final es eso, al sprint arriesgamos todos y yo pude adelantar dos puestos uh -huh. y pues quedé cuarta. Te quedaste cerquita del... Cerquita sí, del me quedé súper cerca de la tercera. Uh -huh. Estás, estás eh, como digo, cerquita del podio y cerquita de la selección, ahora hablaremos de eso también. Vosotros habitualmente no hacéis distancias tan largas, ¿verdad? En vuestra, en vuestra categoría. En nuestra categoría, cuando hacemos carreras con los chicos, uh -huh. sí que hacemos 20 kilómetros, pero uh -huh. tenemos otra charla aparte que es solo de las féminas, uh -huh. que tiene seis carreras y vamos por toda la comunidad valenciana, por Castellón, Valencia y Alicante. Y ahí normalmente son un poco menos de kilómetros porque competimos también con un año menos. Ah, o son sea, las. Sois infantiles de segundo año, vosotras, no lo hemos dicho todavía. Sí. ¿no? Y competís con las de primer año, entonces tiene que haber también esa, sí. esa igualdad. ¿Y, ¿Y notáis la diferencia? Eh, físicamente entiendo que sí, pero ¿notáis la diferencia cuando pasáis de, de competir solo chicas, <laughs> que haréis, entiendo, 13, 14 kilómetros, ¿no? entiendo, sí. más sí. o menos, hacer los 20, se nota mucho la diferencia. Se nota, pero por el ritmo, no por los kilómetros. Porque a veces en las chicas hacemos carreras, también en los chicos, a veces hacemos carreras lentas, pero en las chicas es más difícil manejarse en el grupo porque cuando corremos con chicos es que tiran ellos, nos ayudan más uh -huh. y no estamos nosotras. Pero en cuando hacemos lo de chicas tenemos que liderar nosotras que somos claro. las mayores, entonces es más difícil manejarse en el pelotón. ¿Y qué preferís? ¿Qué os gusta más? Yo creo que en féminas porque ahí podemos practicar Carla y yo en alguna carrera hemos hecho trabajo en equipo y eso también se nota porque cuando estamos con los chicos no se puede hacer, porque como son más chicos que chicas, la mayoría van a por nosotras, no nos dejan intentar nada. Uh -huh. y, aquí os y cuando estáis solo vosotras no tenéis esa libertad de poder, sí. y al ser las mayores y además las, eh, más, la, las más rápidas, ¿no? las más fuertes de, de los grupos, entiendo, eh, podéis dominar más. Eh, ¿Tú cómo lo ves esa diferencia? Quiero decir, con ellas. ¿Notas mucho que la estrategia o el plan de carrera es, sí, es diferente? Eh, sí, es muy diferente. Ellas toda la vida han estado corriendo con, con chicos, uh -huh. dentro del pelotón, con chicos. Este año se ha creado la competición nueva de Challenge de Féminas, que compiten ellas solas. Antiguamente, o sea, los años anteriores, la única carrera toda la temporada que corrían ellas solas eran los campeonatos autonómicos, una vez al año. Este año se ha creado esa Challenge y corren seis carreras. Seis carreras solo las chicas de toda la comunidad valenciana. Primer año y segundo año, cada una con su categoría. Uh -huh. O sea, quien gana de primer año se lleva el primer premio claro. de primer año. Corren juntas, pero luego se. Corren juntas, pero luego se. ¿no? Clasificaciones diferentes. Y este año, pues, ¿cuántas lleváis? ¿Cuatro carreras? Cuatro carreras. De la Challenge de 4, ¿no? Cuatro carreras. Es, es que ellas han tenido que cambiar mucho el ritmo, de el, el saber correr esas carreras. Nunca las habían corrido. En teoría, los chicos, lo que estaban explicando ellas antes, los chicos aceleran y la que aguanta, aguanta, y la que no aguanta, pues intentar que no la doblen. Porque en sí. teoría, porque los chicos hay que ser... Eh, los chicos van más, los sí. chicos infantiles, esa, esa, edad, esa edad se nota, que las claro. chicas van más lentas que los chicos. Carla, por ejemplo, sí aguanta a los chicos, Carla Bañuls. Ella, cuando aceleran los chicos, a ella, a ella le va bien. Eh, es la única de toda la comunidad valenciana, yo creo, que cuando corren con chicos va bien, porque ella se mete ahí, no eh, es, una, es una ratilla ahí dentro. <laughs> se mete ahí dentro del pelotón con los chicos y es muy difícil soltarla, y se mete allí. Pero luego llegan las carreras de chicas de féminas y Carla, por ejemplo, que es la más fuerte, le cuesta saber saber tomar decisiones. Ahora acelero, no acelero. Ya. Si voy, acelero y me escapo un poco, las otras me cogen, no voy a tener fuerza para el sprint. O sea que al final, ¿qué hacen todas? No tira a nadie. No tira a ninguna. Ellas mismas, sí, en la última carrera Fafal fue. Sí. Carla Abañul se aceleró, Carla Martínez se puso delante del pelotón, lo frenó todo. Y le dio oportunidad que Carla Pero se... Pero yo me imagino que, que hayan implementado este año esta challenge femenina claro. de seis, lo que les da también es experiencia. Porque entiendo sí, sí, que sí, más sí, adelante sí. sí que hay carreras. Claro, solo... claro. nosotros bueno, no sé si... lo, lo conocemos aquí, ¿no? La, la alta Feminis de la Comunidad sí, Valenciana. Claro. Nosotros tenemos en la escuela, tengo a Andrea Contero, que es Alevín. Uh -huh. Alevín, cuando llegue a infantil de segundo, ya habrá hecho muchas carreras. Claro. Ya llegará al a, 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 cuando ya llegará a las carreras de infantil, ya sabrá moverse dentro de un pelotón de chicas solo, que es más lento, más lento que con el de chicos. Uh -huh. Bueno, y venimos de, de San Jordi y ahora, bueno, tú en este caso, Carnaval eh te vas a Cartagena esta misma semana, sí. porque ha sido seleccionada. Además, entiendo que habrá sido seleccionada como, como primera seleccionada, ¿no? Por sí. ser la primera del Autonómico. Por el orden, sí, soy la eh, primera. ¿Qué esperas de este Campeonato de España? Esperar, no espero nada, espero pasármelo bien, disfrutar y darlo todo, a ver si eh, por equipos a, alguna medalla nos llevamos. Pero no sé si, si ya os han dicho desde la selección cuáles son las rivales más complicadas, qué, qué, qué comunidad autónoma es más complicada, <laughs> o todavía no sabéis nada. No nos han dicho nada, nos han dicho que nos dirán en el autobús todo lo que tengamos que saber. Eso, 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 se esperan hasta el último momento, ¿no? Sí. <laughs> Tú te has quedado a las puertas, a las puertas, desde ser seleccionada, te has quedado como reserva. Me imagino que una pena, ¿no? Que no, no haber podido ir. Sí, yo me quedé así a las puertas porque también sufrí una lesión ah, en el pie. Uh -huh. y, y me perdí una carrera, de estas de féminas, y un entrenamiento, entonces... Quieras o no, bajas un poco el rendimiento, las otras suben porque siguen entrenando, entonces me quedé. Ahora, Pero sí. al, al quedar este fin de semana cuarta, entiendo que eh, estás entre las cuatro mejores, deberías haber ido, digamos. Sí, por, por sí. esta última carrera, diga no Sí, yo supongo que sí, estamos <laughs> bastante igualadas, todas. Carla Bañuls va mucho más. <laughs> Pero por las otras, sí, estamos igualadas, sí, estar, lo que pasa. Eh, lo ha tenido difícil eh. la, la seleccionadora lo ha tenido iba a decirte difícil. iba es lo, lo, lo ha tenido que te iba a preguntar difícil. ahora porque entiendo que eh, bueno puede que Carla esté un poco un poco distanciada pero, pero por lo que dice no el pelotón sí. al final incluso en, ha hecho la, la, esta nueva la chica que es una seleccionadora si es nueva de este año y eligió los chicos los cuatro chicos de la comunidad valenciana que iba a representar sin embargo a las chicas les dijo aún no lo puedo decir que aún tengo mis dudas para que veas el nivel que había dentro de chicas al final, pues, carla martínez se nos quedó de reserva. Es, también tuvo, eh, tuvo algo que ver, también, se eh, tuvo un esguince de tobillo hace tres semanas. Eh, le claro. impidió entrenar un poquito más, justamente cuando la seleccionadora iba... Eh, estaba dentro sí. de buscar las cuatro que quería llevarse. una pena, por carla. Sí. ¿Ser reserva qué significa? quiere decir, tú ya no, no tienes ya opciones de poder ir o aún estamos a tiempo de que... No queremos que nadie se lesione, ¿eh? no, no voy por ahí, pero, pero ¿aún tienes alguna opción de poder ir? Sí. Por opciones tengo, pero es muy poco probable porque ser reserva significa si alguna de las cuatro seleccionadas eh, no puede ir, eh, pongámonos lo peor, se lesiona o algo... Yo voy a sustituirla. Ya. Pero ya estando en la semana clave, no entiendo. No, que ya, hay sabes. muchas posibilidades. Pero, y a los niños que van no arriesgan sí. ya nada. Tú, claro, evidentemente. Eh, a, a las ciclistas no les han dicho nada, pero tú ya has visto un poquito el nivel de, de las comunidades. ¿Tenemos opciones de llevarnos algún podium? Yo, yo rato creo rato. que nos llevamos el oro, pero bueno. <laughs> yo creo que no, yo no, que no puedo decirle delante Carla, que, <laughs> sino va, a lo mejor le estoy dando presión. Pero vamos, yo creo que nos traemos el oro. Nos traemos el campeonato de España a casa. Vamos. ¿No sería el primero? No sería el primero. Para mi escuela sería, bueno, para el segundo. Incluso un niño más que tuve en la escuela, que en cadete fue campeonato de España también de En seis años, para nosotros sería sería bueno, de tener un buen nivel de tener un buen nivel. Y Me imagino que os miran con buenos ojos al decir esto, una escuela joven eh, que además promueve mucho el ciclismo femenino, que, que tiene un gran número de niños, a pesar de ser, como digo, una escuela no de reciente creación, pero sí muy joven. Que ya tengáis un campeonato de España, y seguro que lo recuerdan con Alejandra Puente, que por cierto es tu hija. Eh, ahora eh, teniendo muchas opciones con Carla, teniendo ya un, un segundo campeonato masculino de ciclocross. Ostras, me imagino que desde la federación, tanto valenciana como española, sí, os ven con buenos ojos, supongo. quiero pensar. Supongo. No sé qué decirte, supongo que sí. <laughs> supongo que sí. Eh, es que se. No sé, nosotros es que. No sé, es que. Para nosotros Te creamos pongo, el club, ¿eh? Eh, creamos el club para, para formar a, a ciclistas, la base. Gandía no tenía una escuela y, y la verdad es que estamos teniendo nuestros, estamos cumpliendo los objetivos con los que con los que empezamos esto. Uh -huh. Al final la base que era crear ciclistas sí, sí, sí. o formar ciclistas listas, sí. lo estáis consiguiendo. Eh, ¿Vas a ganar? No lo sé, yo lo voy a dar todo y a ver si a, a la flauta y ganamos. Lo importante al final sí que es verdad que eh, me gusta esa filosofía con la que vas de decir, vamos a ir, vamos a pasárnoslo bien, luego lo que tenga que pasar, pasará. Y si vuelves sin ese premio, al final es que estamos hablando que es un campeonato de España. Muchas veces pasa, en ciclismo no lo había, no lo había hablado todavía, pero aquí que vienen de muchos deportes, también en categorías como vosotras, 13, 14 años, incluso más jóvenes, estamos hablando muchas veces de que parece que un campeonato autonómico se nos queda pequeño. Sí, y estamos, sí es verdad. Y, sí. y son triunfos súper difíciles. Sí. Y hablamos de campeonatos autonómicos aquí, de medallas de oro en campeonatos autonómicos, como si fuesen churros. Y es muy difícil llegar a eso. Sí. Entonces, llegar a un campeonato de España y tener además alguna opción de conseguir ganar, ostras. Y parece que lo digamos como si fuese poco. Mira, este domingo eh, tenemos, tengo un pequeñito, Serchi Esteban que es que Javier es que no voy a ganar Javier es que no voy a ganar tiene ocho años Javier es que no voy a ganar digo pero no pasa nada digo cuántos vais a correr hoy por lo menos setenta setenta niños no pasa nada cuántos ganan dice solo uno digo pues ya está digo, ya está si no ganas no pasa nada digo va, hay más que van a perder por que seguro. el que va a ganar al final me hizo quinto pues el niño acabó contento, quinto. Eh, tampoco hemos dicho que eh, Dani Sánchez también me hizo un subcampeonato también. ¿Subcampeonato este en momento. categoría? En categoría principiante de primer año. Y luego rezamos cuatro podios, tres podios con Tres terceros, tres cuartos puestos. La verdad que estáis, estáis a tope. Eh, yo, nos quedamos en tiempo, no quiero que se me pase a hablar de la challenge que organizáis vosotros mismos, que vosotras no podéis participar porque no está en vuestra edad, pero imagino que estaréis ahí voluntarias, ¿no? Estaréis ahí echando la mano. Sí. No digáis que no, aunque sí. Bueno, tienen no, carrera, no tienen no. carrera. Ah, ¿tenéis carrera? Si tienen carrera. Ah, entonces ahí tienen excusa, ¿no? Sí. Bueno, Ahí tiene. <laughs> bueno, cuéntame. Tenemos el cartel a ver si nos lo pueden, a ver si nos pueden poner el cartel de, de la challenge. Eh, pero ves contándome ¿en qué consiste. El 9 de julio a las 9 de la mañana en Marchuquera. Marchuquera, en la ermita de Marchuquera. Pues una prueba ya para cadetes ca eh, categoría más mayor que las escuelas. Hasta Master 50 y Master 60. ¿Desde Calete hasta 50, hasta, hasta Master, Master 50, 60, 60 no está participando. En toda la challenge que están haciendo no están participando. ¿Y de dónde viene gente? ¿Desde Vienen puntos? de toda la provincia. Esperamos que venga también el equipo de Fuenlabrada. Como hemos metido el mismo fin de semana que Carlet, la challenge, hay dos pruebas, pues corredoras de otras provincias vendrán y correrán porque tienen dos días de carrera, sábado y domingo. La mm. nuestra la será el de Carlet, entiendo que sábado. Y aprovecháis el tirón este para que bien. vengan Para que vengan de fuera ganar. y se queden a dormir por aquí y vengan a correr el domingo con nosotros. ¿Y esto de Marchuquera, por qué esta situación? Porque entiendo que será complicado por el desnivel. ¿O no, o es, no, 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 o es, no es, es todo plano. El circuito de Marchuquera, hemos hecho un circuito de 4 kilómetros y, y es todo plano, es todo plano. Pegarán vueltas según la categoría. Cadetes las meteré con las Master 50. Y le pegarán nueve, vuelt nueve vueltas al circuito. Uh -huh. Nueve vueltas, pues 30 y, 30 y algo kilómetros. Uh -huh. Y luego las, las Juniors Elite sub-23 y las Master 30 y 40 las meteré en otra manga, que pegarán 16 vueltas al circuito. O sea, en, en, habrán dos carreras. Muy bien. ¿A uh, 9, 9 de la mañana empieza? 9 de la mañana. ¿Y la gente si quiere verlo, qué tiene que hacer? En mitad de Marchuquera. Que la que la de Chucurra, de Chucurra, a la ermita a la es la salida y media sí en la plaza donde está el, el, el centro social de la ermita pues allí allí haremos todo más o menos qué participación crees que vas a tener Así el, que el año pasado, queda, el año pasado semanas, que pero... fue esta es la segunda que hacemos el año pasado fue un circuito por pueblos de la safor tuvimos noventa y pico chicas este año espero igualarlo pero igualarlo si lo igualo está muy bien esta no tiene nada que ver con la de la playa eh, no tiene nada que ver la de la playa que hicimos el otro día uh -huh. fue de escuelas una carrera de la, donde ellas sí participaron claro aquí es, es el corte no hasta las infantiles muy bien entiendo, hasta ¿no? las infantiles es escuelas y luego a partir de escuelas eh, son las mayores ya y nosotros como estamos tan implicados en, en realidad con el ciclismo femenino porque siempre hemos tenido muchas niñas eh, eh, queremos continuar dando haciendo una carrera más para que todas las chicas de toda la comunidad valenciana incluso de fuera puedan correr una una carrera aquí también en Gandía. Uh -huh. Que nosotros tenemos niñas que han pasado por nuestra escuela, como el año pasado, que si te acordarás traje a Laya a Canetia y, uh -huh. y a Itana, y ellas participan con, su, con sus equipos, porque ya pasaron, cuando acabaron de la escuela, pasaron a sus equipos, vendrán, o sea, participarán, ellas participarán en casa. Muy bien, oye. Eh, tenéis 13 y 14 años, ¿no? Sí, Vosotros sí. Vosotras dos, eh, se acaba ahora mismo el curso hace unos días. ¿Cómo, <laughs> ¿Qué tal? ¿Cómo lo lleváis? ¿Cómo ha quedado? Bien, todo aprobado. ¿Seguro? No me ¿eh? ¿Sí? ¿Sí? ¿Bien? Me imagino que es una de las cosas que os pasará bastante. Eh, lo de... Esto es una pregunta que siempre que venís así, categorías inferiores, lo pregunto. Lo de organizaros para estudiar, entrenar. Además, un, 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 un deporte como el ciclismo que necesitáis horas de entrenamiento, salidas, aparte de los entrenamientos. ¿Cómo os organizáis? ¿Cómo es de difícil organizarse? A ver, ¿quién me contesta? Yo lo tengo poco más fácil porque como mi padre trabaja y llega hasta las seis y media pues yo llego sobre las tres porque tengo que coger el autobús y todo a casa y eh, como y todo luego estudio lo que haga falta y ya por la tarde pues cuando llega mi padre salgo y si no, pues salgo yo sola. ¿qué? ¿Sales con tu padre a entrenar también, a rodar a veces? Sí. Entiendo, ¿no? sí, sí. ¿Y tú, Carla? Bañuelos? Yo cuando salgo a las dos, como mis padres... Eh... Trabajan por la mañana y por la tarde, que a mediodía no trabajan. Uh -huh. eh, cuando llego a casa, me como un bocadillo y me voy con mi padre a mediodía y llegamos sobre las 5 a casa y ahí él se va a trabajar y yo continúo estudiando y haciendo deberes. Esto es un deporte, y ya con esto terminamos, un deporte que se practica mucho en familia, por lo que veo, ¿no? Sí, sí. Ellas tienen los dos entrenamientos que hacemos en la escuela, que es martes y jueves, y aparte para tener un poquito de nivel, eh, pues salen con los padres. Salen con los padres, o incluso ahora, ya con estas edades, como en Gandía, eh, chicas que han pasado por nuestra escuela siguen haciendo ciclismo, con las que eh, quedan entre ellas, eh, tienen sus grupos, y quedan a lo mejor seis, seis chicas, y una es sub-23, la otra es junior, la otra es cadete, pero, pero se conocen desde, pequeñitos, desde pequeñitas y quedan y salen entre ellas también, ellas juntas. Muy bien. Oye, pues mucha suerte este fin de semana. Eh, la semana que viene nos cuentas qué tal ha ido y estoy seguro que, que muy bien. Una lástima que tú no puedas ir a Cartagena, pero bueno, seguro que las animas desde la distancia. Y me vais contando porque próximamente, aparte de este Campeonato de España, habrá más pruebas provinciales, ¿no? Tengo entendido. Sí. En las que vais a estar participando y seguro que traéis triunfos muchísimos desde, desde estos provinciales. Así que nos contáis todos. Carla Bañón, muchas gracias. Y nada. Carla Martínez, muchísimas gracias por estar aquí también. De nada. Y Javier Puente, sí. muchas gracias también, mucha suerte. Gracias y a o ¿vas a Cartagena tú? ¿Cómo lo tienes? Yo voy a Cartagena. ¿Vas? ¿Y Carla Martínez también va? Ah, con el padre, va. ¿no? Se va a perder la carrera. Ah, no te lo pierdes. Eh, no, no. Ah, bueno, pues entonces mejor todavía. Sí, yo juntos, también, yo también me voy a verla también. Pues nada, imagino que Cristina también irá, la madre de la criatura, también, igual que su padre, Andreu, irán segurísimo a, a Cartagena. Muchísimas gracias a ustedes también por estar al Treco De Mato con siempre, a Fem Sport. thank you